Mi nombre es Roberto Peloni y soy actor. Estoy disfrutando de un momento súper lindo de la carrera. Bueno, hoy me toca en el Teatro Picadero hacer un infantil que se llama Huesito Caracú, que es Diego Midón y Carlos Gianni, que son dos exponentes del teatro musical para niños. Y de acá me voy corriendo al Metropolitan a hacer otro musical que se llama Camarera. Y en la semana otro espectáculo también que se llama El Feo. Son cosas distintas y creo que ahí está un poco este aprendizaje, ¿no? Esta búsqueda individual, y ahí se presentan esos obstáculos, ¿no es cierto? De poder transitar distintos, necesitas hacer distintas cosas para los distintos géneros, que no se empaten, hay cosas que van a ser similares, otras que no van a ser compatibles en los tres, así que creo que las dificultades, los obstáculos están por ahí, pero yo lo estoy viendo con mucho placer. Me arrepiento de no haber confiado plenamente en algunos trabajos que no tuve muy a gusto o muy de acuerdo, de no confiar en mi intuición, en lo que tengo caminado, en lo que siento. Uno como actor también va teniendo un recorrido, va teniendo un entendimiento, así que eso, estoy en un momento de hacer lo que siento por donde creo que va. Después de los 5 me fui a vivir a Lanús con mis padres. Mi papá muere a mis 7 años y seguimos la familia, mi mamá, yo. Cuando Roberto me dijo que iba a ser actor, dije, este chico está loco. Vinieron de la noche a la mañana porque él iba a ser enfermero. Me dice, no voy a estudiar enfermería. Bueno, digo, si no estudias, trabajas. Digo, ¿qué vas a hacer de tu vida? Dice, quiero ser actor. Dije, ese chico está loco. La primera vez que sentí que el teatro o yo tenía que ver con el teatro fue ya en la secundaria. Yo nunca fui de esos chicos que llamaran la atención o que quisieran estar en los actos, siempre fui más bien de perfil bajo. Y en segundo año del secundario, saliendo de la escuela y armando con un compañero unos horarios para un trabajo práctico, me comenta que su hermano estaba en la escuela de teatro, así que podíamos ir a estudiar a la casa, podíamos hacer grupo en la casa de él porque íbamos a estar tranquilos. Y a mí me resonó esa palabra, dije, ¿qué es teatro? Después lo segundo que pregunté fue si era cara, porque si era una escuela privada no iba a poder ir. Y al verano siguiente me anoté en una escuela municipal, que te anotamos en la Casa de Cultura de Lanús. Algo me resonó, algo me pasó con esa palabra, me acuerdo mucho de ese día. Venía yo también de una familia donde no había mucho modelo de copiar. No es que había padre, abogado, médicos. Venían como de rebuscarse las cosas. Mi papá era una especie de chatarrero que juntaba cosas y vivía como más al día. Mi mamá en ese momento no trabajaba, pero después falleció mi papá. Empezó a hacer las tareas domésticas en distintas casas. Pero bueno, algo de eso me resonó y empecé como intuitivamente, sabiendo que, no sé si conscientemente que iba a hacer eso toda mi vida, pero que había un espacio que me contuvo, que me formó. La
arrancó Rococo, Pepe Cibrián, y hasta el día de hoy no paró. Y yo no pensé cómo arrancaban, no sabía cómo arrancaban los artistas. Yo viví todo eso con él. Cuando lo vi a Roberto arriba en el escenario, me lloré todo el mundo. La primera hora que fui a ver con él, me fui con una amiga, no lo podía creer. Yo quería que él se sintiera cómodo con lo que le gustaba hacer. Y bueno, ahí en esas calles de Lanús están mis compañeros de la primaria, mis amigos del barrio, muchos a los que sigo viendo, entre ellos los compañeros de la primaria seguimos en contacto y nos pusimos en contacto después de mucho tiempo. Y bueno, hay una relación también muy particular, ¿no? Como que esa parte de la infancia, de la primaria, es un momento que te queda para siempre. Hay un amor, un afecto con todos que es como inalterable. Roberto de la infancia era un pan de Dios, ayudaba a todos, dibujaba para todos, porque dibujar era un genio. Y dígame, huesito. ¿De dónde sacó usted que tragalú? Una empresa que siempre está con vos. ¡Le roba quilombo a los clientes! Cuando me dijo que quería hacer teatro, no lo podía creer, porque siempre fue muy tímido. Y de golpe a verlo hacer lo que hace, es de no creer. De esta te salva, pero la próxima te cometeré el cepo. A vos y a todo el pueblo siempre se hizo. Si alguna vez pensé que Roberto iba a llegar hasta donde llegó, y mirá, con las ganas que puso, iba a llegar. El personaje que mejor empalma con él es cuando hacía en Pelonísimo. Donald Trump, porque era su humor ácido, duro, que le sale perfecto. Yes, sir. Let's go. La esencia de Roberto es su presencia, cómo enfoca, cómo se encamina a todo y llega a su meta. Caprichito, no me gustan los caprichitos, David, porque me pongo nervioso. ¿Y sabés qué pasa si me pongo nervioso? ¡Sí, feo! No sé si hubo en mi vida un momento donde yo dije, me voy a dedicar a esto. Creo que fue una entrada natural, sin preguntarme mucho, teniendo... estando atento a mí, a que era un lugar que me gustaba, que me generaba interés, que me despertaba la imaginación, que me interesaba, me abocaba. Creo que es una vocación, ¿no? Que la vocación te busca más a vos que vos. Te busca, encuentra a vos, te cruza. Y hay muchas emociones, muchas cosas que te van pasando y lo estoy disfrutando, tratando de disfrutar dentro de esa vorágine de la exposición, los miedos de si te pasa. El miedo primero que no te pase, ¿no es cierto? Vas a una audición, decís, ay, pero creo que hay más miedo de que te pase. No, da miedo que te pase también. Y cuando pasa, creo que es de una manera, es tan natural que no necesitas preguntarte si sos bueno, si no sos bueno, si... No, simplemente lo haces. Es como un asador. Que le gusta comer asado y haces un asado todo el domingo y el asador no se anda preguntando si es el mejor asador, si lo va a seguir haciendo, es una cosa que se hace y que se disfruta.